Estoy muy triste por lo que le pasó a él. Es cubano y era uno de mis mejores amigos y seguro puedo que fui uno de los primeros en enterarme y ya después no pude seguir durmiendo y todavía no puedo creer de que se nos haya ido de la vida, ya que lo tuve hace una semana con él en Miami cuando estuvimos jugando y estuvimos cenando y todavía no lo puedo creer. I'm very sad about what happened. He was Cuban and he's also a very close friend of mine. I was definitely one of the first people to know, and I couldn't sleep after that, thinking that just a couple weeks ago we were having dinner, spending some time together in Miami, and I still can't believe it. What do you think made him such a big personality, such a likable guy? ¿Qué piensas que lo hacía una persona tan popular, una persona tan querida? A mí, aparte que era un buen muchacho, me gustaba la forma que jugaba en el terreno y la alegría que le ponía al equipo con que de Miami y buena persona, muy amoroso con su mamá, su abuela y con todos los compañeros de él en el equipo y con otros compañeros como yo y otras personas que él conoce. Eso es lo que más me agrada de él. He was a very good guy, and I also liked the way that he played baseball, the way he treated his mom and his grandma, his teammates, and other ball players like myself. That was the best part of him. That's what I liked the most about him. He was a rising star, a guy that everybody around the league knew. What do you think it means as far as a loss to Major League Baseball? Una estrella como él, una persona que tenía mucho futuro, ¿qué significa esto para el béisbol, la pérdida de este jugador? No, significa mucho, ya que para mí después de Clayton Kershaw, él es el mejor lanzador que tiene la MLB y me gusta enfrentarme contra él porque me divierto y me gustaba cuando me daba los ponches, entonces nos reíamos juntos y después ya del ponche estábamos como siempre, buenos amigos y yo salía ahí nada más a tratar de coger buen turno, ya que era uno de los mejores pitchers. Y divertirme, ¿eh? Si me daba bola, yo le decía tirar para el medio y estar así en la diversión con él es lo que voy a extrañar ahora cuando juegue contra Miami y no esté y cuando esté jugando béisbol y no lo vea a él, lo voy a seguir extrañando ahora. It means a lot. I think after Kershaw, he was the best pitcher in the big leagues, and I liked to face him. He was great. We would joke around a lot. We had a lot of fun. Sometimes he would throw balls, and I would tell him to throw strikes. And I think next time we face Miami and when we play baseball and he's not there, I'm really going to miss him. How'd you find out? ¿Cómo te enteras? No, me llamaron de allá de Miami, ya que allá son 3 horas más que aquí, entonces, como siempre, todo el mundo ha sabido que soy buen amigo de él, me avisaron. I got a call from Miami since they're 3 hours ahead, and they know that I'm such good friends with him. They let me know. Y así lograron crear una rivalidad dentro del terreno de juego que le encantaba a todos los fanáticos. And you guys were able to create a rivalry on the field that really pleased the fans. Esa era la única razón por la que me gustaba jugar en Miami y enfrentarme a él, ya que los fanáticos iban a verlo a él y iban a verme a mí y la rivalidad que teníamos, ya que somos buenos peloteros y damos lo mejor en el terreno. Y eso es lo más que me importaba a mí ir a Miami, a enfrentarme con él y cada vez que siempre pensaba jugar contra él, ya porque me encanta estarle enfrentándome a él. Creo que la gente va a recordar ese ponche que te da y ese besito que le tiras. That was the best part of playing in Miami, was facing him, especially when people came to see him and came to see myself play. We were good players, and that's definitely one thing that I was looking forward to every time I was there. Bueno, hablando de eso. The question was, ¿te lo pregunto? Creo que la gente se queda con el momento en el que te poncha y tú le tiras un beso. The moment when you got struck out and you blew him a kiss. Sí, salí, me dio la oportunidad el manager de jugar como en el séptimo inning y el pinch hitting contra él y no pensé que me fuera a tirar tan duro en ese momento, pensé que iba a estar con otro picheo que él tiene muy bueno que es el slider, pero me cayó a red y entonces eso fue
contento con, para mí enfrentarme a él otra vez más cada vez que voy a Miami, y ya tuve que tirarle el beso ya que se estaba riendo y estaba pichando para mí uno de los mejores juegos que lo he visto pichar. The manager gave me the opportunity to pitch in the seventh inning, and I was expecting a fastball. He threw me a slider. I was surprised that he was pitching that hard that late in the game, and it was just one of the best parts of playing in Miami was to face him, and I'm happy that I had that opportunity. How did the first meet, and talk about the friendship, the time they spent together, what they did? ¿Cómo es que se conocieron ustedes? ¿Cómo es que inició esa relación? Bueno, cuando estábamos en el 2013, aquí, cuando me dieron la oportunidad del equipo de subir, lo conocí a él y estuve luchando contra él para el novato del año, y entonces de ahí para hacia ahora ocurrió una gran amistad, y siempre que estoy en Miami me he pasado tiempo con él en el off-season. In 2013, when I got called up, we were battling for the Rookie of the Year, and that struck a friendship, and we stayed friends in the off-season. Where he would, along your both your journeys, where he would provide any comfort for you? Había veces que él te ayudaba durante tu carrera, que él te ayudaba con los problemas. No, siempre que estábamos en Miami me daba consejos para seguir mejorando día a día, y al igual que esta última vez que nos vimos ahora en Miami, después del juego estuvimos cenando, y me dio otros consejos más, igual que a otros jugadores de Miami, y estoy, ahora lo perdí. When we were in Miami, he would constantly give me advice about how to better myself, and this time that we were together, he gave me some more advice, and now I lost him. ¿Va a ser difícil hoy para salir a la cancha? Will it be hard today, going out in the field? No, voy a tratar de prepararme el máximo que pueda y tratar de dedicarle el juego este a él. I'm going to try to prepare the best I can and dedicate the game to him.